Seguimos. Pegadito. Ahí está. Muy bien. Primer tiempo. Esto parece, no sé, fútbol. Sí, ¿no? Vamos por el primer tiempo, el segundo tiempo. Perfecto. Muy bien. Tiene corcho. Ah, sí, mira. Prensado. A ver la diferencia. La diferencia que no absorbió el vino. Claro, ahí está. La diferencia que absorbió el vino. Uh-huh. Es prensado, pegado con aglutinante, para que tengan una idea cómo vienen las planchas en las que pegamos papelitos. Sí. Pero es corcho. Corcho de alcornoque. Uh-huh. A eso voy. Cuando un vino es de altísima calidad, estamos en un excelente restaurante y pedimos un vino de 1.500 pesos para ser uno de los más baratos, más económicos, camarera o mozo, cuando descorcha el vino, lo primero que hace es oler el corcho. Yeah. Para ver si el vino está en condiciones. Claro, lo que habíamos hablado antes, ¿no? Y como el restaurante es paquete, va a tener un platito y se va a dejar el corcho sobre el platito para que lo huela el comensal. ¿Ven? Vamos por el cabernet. Aquí ya cambiamos de color. Sí, evidentemente. Sí. Tenemos un color más oscuro, pero lo primero que vamos a hacer es mirar su aspecto. Dijimos 2000... Creo que 14. No, 2000... Ya te digo. El 14 era el otro entonces. Sí. No, este es el 14. Uh-huh. 2015. 2015. 14, 15, 16, ni que lo hubiese puesto a propósito. Bueno, es un vino brillante. No, no es... No tiene un brillo como van a ver que tiene un vino blanco. El vino tinto nunca es tan brillante. Imposible que sea transparente o traslúcido. Sí puede ser turbio. Y no es un vino tan intenso. Como podría ser un cabernet. Hay cabernet que son casi negros. Pero depende de la zona, depende del lugar, depende de la calidad, depende de la elaboración. Depende del terruño, depende de muchas cosas. Bueno, esto es lo de siempre. Vamos a ver qué sentimos. El cabernet es un vino Cabernet Sauvignon. Claro, acá sentimos otros aromas. Aquí aparece, sí, la ciruela, pero también aparece como cuero. Mirá, y cuando hablo de cuero, es el aroma, el olor que sentimos a las camperas de cuero, las carteras de cuero, Muchos le dicen animal, pero bueno, hay que ver qué animal. Aquí es cuero. Obviamente la acidez de los frutos secos, frutos rojos. ¿Por qué? Porque sentía nuez, por eso me salió lo de los frutos secos. Es muy particular el de la nuez en el cabernet. Sí. Bueno, vamos a agitar. A mí el cabernet me sugiere pimienta.
Tiene, quería saber si se iba a intensificar. Sí, a ver qué pasa, porque no lo dijiste, digo, qué raro. Que no, no, sí, sí, la, sí, está la pimienta. Sí, está. Pero digo, bueno, voy a ver si se intensifica ahora. Sí, obviamente. Mirá. Sí, 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 sí. Pimienta negra. Ajá, claro, sí, negra, sí. O sea, es un vino más especiado. Claro. El Malbec no es especiado. No. Es absolutamente frutal, pero no porque este era joven. No. Cualquier Malbec, salvo que tenga madera. Uh-huh. Después vamos a hablar un poquito de la madera, cómo es esto de las barricas, de las duelas. Sí, sí, me sale cuero. La sí. Pimienta, yo te diría que hasta me pica un poquitito la nariz. Y el cuero es muy, también es muy intenso, el cuero es así, como el de cartera más que el de campera de cuero. ¿Me sugiere ese cuero de cartera, viste? Fino, ¿sí? Bien. Tiene un toque de vainilla. Uh-huh. Pero bueno. Ya estamos hablando del gusto de ella. Sí. Agítalo, por favor. Tiene un toque de vainilla y al final de un chocolate. Mirá vos. O sea que, ¿podemos hablar de un vino abocado? No. ¿No? Está muy rico. Abocado, el vino abocado es cuando te deja un toque dulzón en la boca. Sí, no es abocado. ¿Mm? No. Ahora ese es el vino abocado, te deja un toque dulzón. No es el caso. Y te deja la aspereza en la lengua. Es un vino con taninos, no muy marcados, pero con taninos. El traguito de regalo. Sí, sí. La cuestión del tanino se puede también denominar astringente. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Muy bien. El cabernet. Vamos con el asado completo. Sí, así. Vamos con la picada hasta los quesos duros, provolone, el chiquito este sardo, queso azul, pepato, que es el que contiene las pimientas. Claro, claro, va bien. Va perfecto. Lo sabré de la mano. No va con un queso crema con cibulé. No. No va con un por salud. No vas a sentir la cibulé. No va con... No vas a sentir la cibulé. No tiene que ver. No vas a sentir el queso. No. Sí, le vamos a poner jamón crudo, cantimpalo, lomito, ahumado. Todos los sabores pueden ir con el cabernet. Hay una cepa muy linda, muy rica, que se da muy bien en Argentina, pero es la mejor cepa que tiene Uruguay, y es el Tanat, que son primo hermanos. Sí, la cuchilla. Es muy, muy rico vino. O sea que a falta de cabernet, compren un Tanat. Mendocino o salteño. Y yo te he probado también el uruguayo, y cuando uno quiere ver el aspecto, no podés. Es negro, es prácticamente negro. Hay vinos cabernet que también son con más cuerpo, con más, inclusive cuando uno los agita, sí, aparecen las lagrimitas, unas caen más rápidas, más otras caen más. Claro, es el alcohol transformado en glicerol. Claro. ¿Mm? Y eso es lo que llamamos cuando tomamos, que es este caso, un vino elegante. Sí. Porque no es agresivo. Tiene apenas un toque ácido, muy poquitito. Tiene los taninos marcados. Y este es el que te va a limpiar la boca, y este es el que vas a acompañar unas buenas pastas rellenas con
puede ir hasta una salsa putanesca. Sí, si es un cabernet con madera, sí, espectacular. Lo que hay que tener en cuenta para los maridajes es comidas suaves, vinos suaves. Comidas fuertes y grasas, vinos con estructura, vinos con cuerpo. Y aquí para vinos con cuerpo tenemos el Tanat, tenemos el Cabernet Sauvignon, el Cabernet Franc. Son vinos que cuando nosotros comamos la molleja o la tripa gorda, va a limpiar el paladar, no va a quedar la grasa. ¿Qué pasa si yo como chinchulín y lo acompaño con vino blanco? El vino blanco está a 8 o 10 grados. La grasa me va a quedar pegada al paladar, o sea, no cumple la función, sí, que tiene que cumplir. Una pataleta, la famosa pataleta al hígado, que no te recomiendo. Claro, la que siempre le echan la culpa al pobre lechón. Pobre lechón. Me cayó mal el lechón. ¿Por qué lo tomaste? ¿Por qué? Claro, ¿por qué el pobre chancho siempre tiene la culpa? ¿Por qué? ¿Con qué lo acompañaste? Ay, no, lo tomé con vino blanco porque hacía calor y estaba bien fresquito. Y tenía una sed, o lo que... A ver, para la sed tenemos el agua. Natural, sí, fría, como más le guste. Para disfrutar, tenemos el vino. Sí. ¿Eh? Sí. Entonces, claro, el vino blanco llama. Ahora vamos a hablar. Intentá lavar una vajilla con agua fría después de cenar la grasa. Es eso. Exacto, exacto. Si nosotros agarramos ese trozo de lechón que está en la parrilla o en el asador y lo ponemos aquí y le echamos el vino que estamos tomando, se va a hacer una pelota de grasa, sí, blanca impresionante. Y eso mismo se nos va a hacer en el estómago. Mientras que, por eso, depende de la comida es el vino y volvemos al maridaje. Uh-huh. No podemos comer chinchulín, no podemos comer tripa gorda. Hace mil años que no como, voy a tener que ir al oeste, porque aquí en Capital la tripa gorda no. Chinchulín es sí, pero se va a hacer, claro, se sienten mal, comen mucho, toman mucho, y después la culpa es del lechón. Para mí que no estaba bien la molleja, no estaba bien cocido el chinchulín. Sí, la sabe, la verdad que no, 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 no. Tomaste lo que no debía y te tomaste la vida. El vino es para disfrutar, yo siempre digo, y sobre todo si hay un buen vino. Sí. Yo durante la semana no tomo vino, y vos lo sabés. Uh-huh. Salvo que venga alguien o que salga, no tomo vino. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe un poco de vinos, se pone más selectivo. Claro. Y yo siempre, como les dije hace un ratito, abro un vino, una botella, va a ser una botella de vino. Y va a ser una botella de, no un vino de 1.500 pesos, pero sí de un buen vino. Nosotros en Argentina tenemos excelentes vinos por 100 pesos, pero excelentes vinos que no voy a dar bodegas. Vayan y busquen. Excelente vino, por 100 pesos. Entonces, cuando abro una botella, la voy a abrir para compartirla, sea con vos, que sos mi amigo, con mis amigas, con mi hijo, con el que toma, el otro no toma vino, para compartir, porque es como el mate. Claro, claro. A ver, una picadita y un vino es lo más lindo que hay. Sí, bien. Unos bizcochitos y unos mates. Tal cual. Es lo más lindo, sí, sí, que sí, hay. Sí. Entonces, el vino es para compartir. Y recuerde, picantes, grasas, comidas fuertes, siempre tiene que ir un vino con estructura, con debe estar también en los 13. Sí, por ejemplo. Sí, sí. 12.7. La verdad es que bastante poco por ser. Sí, pero los otros días en la escuela tomamos uno de 15. Ah, mirá. Sí, se notaba, ¿eh? ¿Sí?
era, como yo digo, bien fortachón, era un vino excelente. Porque la graduación, si es que yo les diga que este vino es suave, no quiere decir que tiene casi 13% de graduación alcohólica. Y a lo que hay que tener en cuenta es que la bebida alcohólica sigue fermentando en el estómago. Sí. ¿Estamos? O sea que estos 13 se nos va a ir a 16. Bueno, ese es el problema de los chicos que toman esos vinos frisantes, porque leen en la etiqueta que tiene 7 de graduación alcohólica, lo toman frío y es veneno puro. Sí. Es veneno puro. Son los futuros enfermos de cirrosis. Cuando yo digo eso, me quieren matar, me odian. No importa, yo se lo digo igual. Pero es la cruda realidad. Es la verdad. Muy bien, ¿qué postre le podemos poner a un cabernet? Mm. Ah, caramba, caramba. Un cabernet fresquito para esta época, está bien fresquito. Podríamos ponerle un brownie de chocolate con una bochita de helado, de frutilla, de cereza o de crema americana, pero la fruta roja le va a ir mejor. Podemos poner, y yo dije hoy que era mejor para el cabernet, un buen pastel con frutos rojos, un cheesecake con frutos rojos va muy bien, y un culis de frutillas arriba va a quedar espectacular. Todo lo que contenga frutos rojos va a estar bien para este vino. Si querés comer una pizza, la pizza esa, la del chorizo colorado, ¿cómo se llama? ¿Napolitana? No. No, la napolitana de los tomates. Ay, no importa, no recuerdo. Bueno, ya saben, la que viene con el chorizo colorado y todo eso. Bueno, también. Hay lugares que te venden empanadas picantes y empanadas que no son picantes. Para la empanada picante va. Para la comida mexicana también va. Y para toda la comida que tenga buenos sabores, fuertes sabores y muchas grasas. No gracias, mucha grasa. Así que bueno, con el cabernet estamos y vamos a pasar a una cepa muy especial que es mi preferida. Dale, salud. Salud.